En la fase de producción, el trabajo tomará los diferentes formatos en los que finalmente se verá publicada la última versión ya corregida. Esta fase se inicia con un mensaje que informa de la necesidad de asignar la tarea a un diseñador o maquetador. Siguiendo el procedimiento ya visto para la selección de correctores, en este caso se buscará a alguna persona con este perfil asignado, enviándole de nuevo la correspondiente invitación. Para llevar a cabo la maquetación, se procederá en primer lugar con la descarga de archivo o archivos que formarán parte de la publicación. Una vez hecha la maqueta, se establecerá comunicación con los autores para que procedan a revisar el resultado final. Una vez recibida la aceptación de la versión final de la galerada por parte de los autores, el siguiente paso será subir los archivos a publicar a la plataforma, dentro de la pestaña Publicación. En esta misma pestaña, conviene llevar a cabo también la revisión de todos los metadatos que aparecerán junto con el artículo. Conviene ser especialmente cuidadosos y prestar mucha atención a que todos los metadatos se correspondan con los que efectivamente aparecen en la versión final del artículo que se publicará y con los declarados y deseados por las personas responsables de la autoría y la edición. A la hora de subir las galeradas, habrá que consignar en primer lugar el tipo de archivo que constituye cada una de ellas. A continuación, se señalará el idioma correspondiente. Aunque no es muy recomendable, también se puede personalizar la URL en la que se mostrará el archivo. OJS permite además alojar las galeradas en un sistema de almacenamiento externo. Para poder activar ese acceso, habrá que marcar la correspondiente casilla e indicar la URL directa en la que se encuentra el documento. Con esta última acción, finaliza la labor del maquetador y la fase de producción. Hasta aquí el vídeo explicativo de la fase de producción editorial. Una vez más, agradecemos el interés y le recomendamos que siga consultando los siguientes tutoriales.